Yo saludo en la vía telefónica desde España al secretario de Turismo Enrique de la Madrid. Muy buenas tardes acá en México, secretario. ¿Qué andas haciendo por allá? A ver, cuéntanos. Pues mira, Yuri, aprovechamos la inauguración de la Casa de México en España, que la inauguró el canciller Videgaray este lunes, pero que es una casa, es un inmueble precioso que el gobierno español, particularmente sobre todo la alcaldía de Madrid, le dio en comodato al gobierno mexicano y que con el apoyo de un empresario mexicano han hecho una remodelación extraordinaria. ¿Para hacer qué? Para que sea un lugar donde pueda haber exposiciones culturales, aquí hay una librería del Fondo de Cultura Económica, auditorios para poder tener promoción de los temas económicos y también, en nuestro caso, para poderlo promover para el tema de turismo. Pues aprovechamos la inauguración, Yuridia, para juntarnos con la comunidad de tour operadores, de agentes de viajes, de líneas aéreas y pues hacer lo que hacemos cuando salimos, que es promover las visitas de los extranjeros a nuestro país. Justamente te iba a preguntar eso. ¿Tenemos claridad de cómo está la cifra de turismo español aquí en nuestro país? Porque la verdad es que yo he visto muchísimos españoles y españolas, sobre todo en las playas, ¿no?, de nuestro país, a últimas fechas. Eso, yo creo que es uno de los destinos, digamos, preferidos. Nosotros traíamos cifras, yo las cifras que traigo son algo así como 280 mil residentes de España que viajan a México. Pero la secretaria de Estado española me acaba de decir pues que ella cree que tiene unas cifras más altas, lo cual nos vamos a sentir a poder conciliar, porque ella cree que son casi 380 mil los españoles que van a nuestro país. Entonces, es un mercado muy importante y sobre todo yo diría el sector hotelero español, que es de categoría mundial, tiene fuertes inversiones en nuestro país y por eso también es muy importante estar cerca de ellos para seguir estimulando que sigan creciendo en México con la construcción de más hoteles y de más cuartos. Pues bienvenidos siempre los españoles a nuestro país. Querido secretario, le mando un abrazo justamente hasta me imagino que estás en Madrid, Enrique. Estoy en Madrid, Yuridia, pues y te mando un abrazo también muy afectuoso y también a tu auditorio. Muchas gracias. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.